excelentíssimo senhor presidente da International Psychoanalytic Association, IPA, Dr. Stefano Bolognini, excelentíssimo Dr. Cláudio Virick, nosso ex-presidente da IPA, prezados colegas da nossa co-irmã Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, na pessoa da doutora Ana Paula Terra Machado, prezados colegas da nossa co-irmã Sociedade Psicanalítica de Pelotas, na pessoa do Dr. Emerson Ari Mendes, estimados professores e ex-presidentes desta sociedade, prezados colegas e colegas aqui presentes provenientes de entidades afins, queridos estudantes, em nome da diretoria e de todos os colaboradores da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, desejo dar-lhes as boas-vindas. Está sendo um momento de grande honra e alegria para todos nós a presença do Dr. Stefano Bolognini nesta casa pela terceira vez. Já é habitué desta casa. Benvenuto, Dr. Bolognini. Bem-vindos todos. A procura para ouvir e ver o Dr. Bolognini ao vivo foi tamanha que na semana passada recebemos um alerta de que as inscrições estavam esgotadas e tivemos que abrir um outro salão. Puro sucesso! A figura carismática, empática, agregadora, democrática, aberta, generosa e consistente do Dr. Bolognini cativa a todos que o conhecem e a todos que o leem. Muitos aqui presentes desejam conhecer mais da psicanálise ou aspiram ser psicanalistas. Ninguém como o Dr. Bolognini para inspirá-los. O Dr. Bolognini é presidente da IPA, uma associação de profissionais que cultiva e segue as ideias de Freud. Com o intuito de manter a continuidade de suas ideias, divulgar a psicanálise, Freud e seus seguidores fundaram na cidade de Nuremberg a International Psychoanalytic Association, IPA, em 1910. Apesar dos diversos discursos psicanalíticos encontrados hoje, a IPA se constitui em uma legião de 12.757 participantes e mais de 5.570 candidatos. Esta organização centraliza centenas de instituições em diferentes culturas, incluindo agora a Rússia, a China, o Japão, representando uma bússola para os profissionais da psicanálise em todo o mundo. Como verão, não é por acaso que o Dr. Bolognini capitania esta grande nau que busca conduzir uma pléiade de profissionais, cada um com as suas ideias, seus estilos próprios, suas preferências teóricas e técnicas. Ele tem uma rica trajetória de entusiasmo e significativas realizações. Um pouco de sua história. Ele nasceu em Bolonha em 1949. Graduou-se em medicina. É jovem! Olha, é muito. Graduou-se em medicina pela Universidade de Pádua em 1974. Especializou-se em psiquiatria na mesma universidade em 1978. De 74 a 80, ele foi residente de psiquiatria no Centro Psicoterápico do Serviço Público de Psiquiatria de Veneza. Em 80, ingressou como candidato na Sociedade Psicanalítica Italiana. Em 85, graduou-se como membro associado e em 92, tornou-se membro efetivo ou full member da IPA. Em 1998, passou a ser Training Supervising Analyst. Em 2009, foi eleito presidente da Sociedade Psicanalítica Italiana e em 2011, foi eleito presidente da IPA, tendo assumido efetivamente o cargo em agosto de 2013. Quase um maratonista, próprio para os tempos de Olimpíada no Brasil 2016,
em seu empenho por agregar a comunidade psicanalítica mundial, chega hoje de uma intensa jornada por várias cidades latino-americanas, cumprindo assim mais um de seus tantos objetivos enunciados em sua posse, que era o de espalhar a renovação e a democratização da psicanálise em todo o mundo e, em particular, nos países em desenvolvimento, que nos toca. Desejo destacar mais uma especial qualidade do Dr. Bolognini, que é a sua preocupação com as grandes comoções mundiais. Não lhe passam desapercebidas as vicissitudes dos países latino-americanos. Sabe que nossa sociedade brasileira está permeada por inúmeros problemas, especialmente de miséria, corrupção e violência, e que seus desdobramentos têm sido o cotidiano de nossos consultórios. Atingimos uma marca de, em média, 20 a 30 mortes violentas por fim de semana somente em nosso estado, o que rivaliza índices de países em guerra. O custo social desta realidade é incalculável. E a pergunta que se impõe é como este discreto, porém significativo segmento da sociedade, com a sua marca psicanalítica, pode contribuir para uma possível melhora deste quadro. Dr. Bolognini, venha ao encontro de nossos questionamentos e conosco compartilhará 2 dias de sua preciosa vida. Falar do currículo do Dr. Bolognini é fascinante. São mais de 200 trabalhos publicados em diversas línguas sobre inúmeros temas da teoria e da técnica psicanalítica. Difícil destacar apenas alguns. Negativo e positivo, a coragem de ter medo, as feridas de Vilma, mal entendidos em empatia, o que é específico na experiência de compreensão, na análise, todas as vezes que a repetição entre o passado e o presente, o futuro temido, complexidade de empatia psicanalítica, uma exploração teórico-clínica, o copo meio cheio, meio vazio, trabalho do sonho e elaboração onírica. Entre inúmeros outros trabalhos de igual peso e interesse, gostaria de destacar um artigo que é por demais admirado por todos nós, sobretudo para aqueles que trabalhamos com crianças e adolescentes. O Barco de Zeto, todo mundo ia falar. Ele tornou-se mandatório nos nossos currículos e a ferramenta companheira em nossos consultórios. Não bastasse a sua cultura psicanalítica, desbravou também o território da literatura, dotado de um estilo agradável e poético. Publicou livros, entre eles, Come Vento, Come Onda, Dalla Finestra di uno Psicoanalista e Nostri Bisogni di Gloria. Esse está sendo traduzido para o português. Il Sogno Cento Anni Dopo, entre outros. Neste momento de encontro, quando situações tão contraditórias como as de guerra e paz, de inquietações e buscas, de questionamentos e reflexões, pensei que ele poderia gostar de uma frase de Drummond, nosso poeta maior, da preferência também do Cláudio, e que traduz o sentimento de nosso grupo de trabalho. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Bem-vindo, Dr. Bolognini. Dar início aos trabalhos científicos, então o Dr. Zelig e a doutora Viviane vão compor a mesa junto com o Dr. Bolognini. Boa noite a todos, então. Como disse a doutora Vanessa, é um prazer ter o Dr. Bolognini aqui. Já é a terceira vez que nós recebemos o Dr. Bolognini nos últimos 10 anos.
Hoje, exatamente, faz 2016, faz 10 anos que eu tenho a primeira vez aqui. E, particularmente, para mim é um prazer estar aqui dividindo essa mesa com o Bolognini, porque quando ele esteve aqui em 2006, nós dividimos essa mesma mesa, porque ele apresentou o trabalho e eu fiz o comentário. Então, é um prazer tê-lo aqui de novo. Uhum. Bom, essa noite, então, o Dr. Bolognini vai fazer uma conferência intitulada Inauditum, Consciência, Concienciação e Integração. E depois da apresentação do Dr. Bolognini, a doutora Viviane Monza vai fazer o seu comentário e depois a gente terá o nosso debate. A palavra, primeiro, agradeço profundamente aos colegas de Porto Alegre, às três sociedades que colaboraram para organizar estes encontros. E falarei em castelhano, apesar que não é minha segunda língua, a terceira ou a quarta, então não sou familiar. Pero credo que se puede comprender porque hay la famosa raíz común entre nosotros y los portugueses que nos permite comprendernos. Es un honor para mí, y no es, es un honor y un placer ser en Porto Alegre, y Porto Alegre para mí siempre representó algo especial. Es una ciudad grande, es una ciudad con cultura, pero no es una capital metropolitana internacional. Es un caso especial en el mundo psicoanalítico, porque tiene un nivel y una actividad tan desarrolladas y bien conocidas en todo el mundo, que el contacto y la cooperación con los colegas de Porto Alegre es cada vez muy estimulante. Ha sido así hace 10 años, yo sé que es así, cada vez encuentro a los colegas en encuentros internacionales, es algo especial. El trabajo de esta noche es un trabajo en tres partes. El título, Inauditum, que es una palabra latina que significa nunca escuchado, tiene una positiva ambigüedad, porque al mismo tiempo significa que no se había escuchado algo así, pero también significa algo impactante, no es solo una falta de experiencia auditiva. Tres partes, decía. En la primera parte os traigo una experiencia personal preanalítica, antes de mi análisis personal, revisada muchos años después. En ella, la escucha jugó un aspecto determinante en la persona a la que me referiré. En la segunda parte describiré algunas sensaciones que muchos pacientes han experimentado cuando el analista permanece callado. Intentaré evidenciar cómo la escucha del silencio del analista por parte del paciente no está influenciada solo por sobredeterminaciones transferenciales, sino también por la percepción correcta del funcionamiento del analista en ese momento. En la tercera y última parte, os presentaré una sesión analítica en la que la experiencia de la escucha ha alcanzado una importancia decisiva para el proceso analítico y más extensamente para la vida del paciente y bastante del analista también, porque yo soy acá hablando de esto. La primera parte es algo que me se ocurrió cuando yo estaba un joven médico antes de mi análisis, que no sabía casi nada. Hace muchos años, antes de mi formación en psicoanálisis, conocí a una persona, una mujer, con la cara de zorro. Parecía realmente un zorro,
en el sentido del zorro de los cuentos, porque sus ojos eran unas fisuras finas y astutas, con las pupilas hipermóviles, con una expresión perennemente irónica, inteligente e inaprensible, que parecía comunicar un único mensaje de base. Nunca me tendréis. Claro. Para mí y para los otros compañeros del tren del lunes por la mañana, Luis el Zorro, también a los demás les había sugerido ese animal, era una más del grupo. Nos unía la implícita solidaridad del que viaja cada día para ir al trabajo. Y después de pocos meses de militancia ferrovial, todos estábamos más o menos al corriente de los datos básicos de nuestras recíprocas vidas. ¿En qué trabajábamos? ¿Quién estaba casado y quién no? ¿Quién tenía hijos? ¿Dónde íbamos a ir de vacaciones? Etcétera, etcétera. Para decir la verdad, imperaba una sana discreción en la no profundización de las preguntas. Lo que uno quería decir, lo decía, sin que los demás preguntaran nada más. La mayoría de las veces se hablaba poco, solo lo que se necesitaba para crear un simpático clima de cortesía y una humanización en las relaciones. Pero Luis el Zorro nos había impresionado a todos un poco, porque a diferencia de los demás, ella decía algo más de sí misma, aunque inmediatamente después se dispusiera a helar la atmósfera, a bloquear las fantasías, a desmentir con rapidez las inevitables aperturas que sus palabras habían estimulado en el interlocutor. Si, por ejemplo, Luisa, que aparentaba unos 40 años, era funcionaria de un ente asistencial, contaba el episodio de un encuentro casual con su antigua profesora de escuela elemental, su relato se volvía rápidamente chocante. Se había acordado de aquella vez en la que la profesora la había llevado personalmente de regreso a su casa, porque le vino repentinamente una fiebre muy alta que la había dejado totalmente aturdida. Pero Luisa Zorro inmediatamente precisava: sì, se lo ricordé alla professora, però las cosas claras, nada de enternecerse. Enseguida nos hemos echado unas risas, porque no quiero que me recuerde como una llorona. Y después rápidamente dos ocurrencias chistosas. Así que al final nosotros también acabábamos riendo con ella, traspasando la pena y después la ternura que se traslucían aurtilladas en su relato. Tanto a mí como a los demás, Luisa nos resultaba simpática por su sentido del humor, pero entendíamos que lo usaba para no dejarse pillar demasiado por las situaciones y por los estados de ánimo. Le servía, por así decir, para tomar distancia y para no dejarse atrapar por los sentimientos. En este sentido, nos parecía un zorro por su cara y por su manera de actuar. Entraba en el galinero de los sentimientos, los atacaba, y cuando llegabas tú, ya se había esfumado, quién sabe dónde. Una vez dejó caer en su relato de manera accidental que su padre había muerto de infarto cuando ella tenía 7 años. Un dato muy fuerte, tras el que ella inmediatamente saltó: bueno, pero ¿quién se acuerda ya de eso? Yo era muy pequeña y además yo no estaba porque estaba en la playa, y además si estuviéramos siempre ahí a remolonear en el pasado, no acabaríamos nunca. Tenemos suficiente ya con el presente. Y se puso a hablar del problema práctico que aquel día estaba en el centro de la conversación. Ni fea, ni guapa, ni via via. Era de todas formas un tipo, con esa expresión de Zorro. Creo que le gustaba a Costanzo, un empleado de los impuestos directos, que se bajaba en Rovigo, una ciudad la cerca. Soltero, muy reservado y de pocas palabras,
que una vez sondeó el terreno con mucha cautela para intentar entender si Luisa estaba sentimentalmente libre o no. Estaba libre, pero la información fue dada en un estilo que no solo neutralizó al pobre Costanzo, quien ya estaba dispuesto a renunciar, sino que nos dio a todos la certeza que permanecería libre por mucho tiempo. No, mira, yo tiempo y ganas para este tipo de cosas no tengo. Me ves haciendo el papel de la tierna, soportando a un tipo con todas sus soberanas malas suertes y quizá también con los típicos inútiles remilgos, no, gracias. Luisa el Zorro era dura y bromista, bromista pero dura. Y no la jodías, en el sentido de que no se entendía qué es lo que ella deseaba, humanamente hablando. ¿Qué es lo que había detrás de esos ojos agudos y finos? El corazón, ese de las tan odiadas cancioncillas con las que todos, de una manera u otra, hacemos íntima referencia. ¿Dónde diablos estaba? Más adelante, yo cambié de trabajo y dejé de coger ese tren. Obviamente perdí el contacto con mis amigos del tren. Solamente 2 años más tarde, dio la casualidad de que me encontré con Valeria, una del grupo. Esta, informándome de los desarrollos ferroviarios y laborales de ella y de los otros, me contó una extraña historia. Aquella vez creo que no la entendí bien. Parece que Luisa el Zorro, una tarde de domingo de un mes atrás, se puso a hacer limpieza en el trastero, empujada por una necesidad sin explicación. No se sabe cómo, se topó con una vieja caja de madera, de aquellas para las botellas de vino, que en vez de vino contenía un disco de 78 revoluciones por minuto, sin etiqueta. Solo llegaba un papelito pegado que decía América. De manera instintiva le había quitado el polvo y se lo había subido a su casa. Lo puso en el antiguo tocadisco de sus padres, que nunca había tirado y que tenía al cabezal móvil. Del disco que giraba salió la voz de un hombre, sin música de fondo. Luisa se quedó sin respiración. Hacía 35 años que no escuchaba la voz de su padre. Valeria, extrañada, me decía: ah, no se acordaba de que su padre, poco antes de morir, había estado en Detroit durante un mes con la empresa. Y ahí, en América, estaba de moda. Eran los años 50. Hacías un disco con saludos y lo mandabas a casa para tus familiares. Y de hecho, él decía: «Ciao María, ciao Luisa, soy yo, desde América, pienso siempre en vosotras», y todas esas cosas típicas. En fin, Luisa se sintió mal, tuvieron que llamar a un médico. 2 días después ha regresado al trabajo, ha cogido el tren con nosotros, pero ya no parecía la misma, estaba aturdida. Después ha cogido la baja y hace 2 semanas que no la veo. Creo que necesita que la llames. Mientras Valeria lo relataba, yo me acordaba de los ojos estrechos, de esa sonrisa irónica de Luisa y esas formas suyas de hablar que rozaban el sarcasmo. Tipo, ¿y entonces hablar sirve acaso para algo? Por Dios, las bonitas estampas familiares. No tengo ninguna intención de ser de llorona. Y a continuación, la clásica parejita, los inútiles remilgos, las bonitas familias italianas, remolonear con sentimentalismos, hacerse la buenecita, eran todas expresiones características del mismo. Me imaginé los ojos del Zorro volviéndose brillantes mientras el disco daba vueltas y su lucha desesperada por no llorar, para no gritar «¡Papá!», para no convertirse en esa niña desesperada de 7 años
que probablemente no se había permitido nunca hacer. Y después pensaba en el médico que, veloz, le hacía una receta de las pastillas que le habrían permitido volver a ser un zorro para que se desvinculara de la trampa de los sentimientos 100 veces más grandes y más potentes que ella, y así apartar lo más lejos posible y hacer posible para siempre a esa maldita niña a la que hay que devolver al fondo. Los trasteros nunca perdonan, pienso hoy. Tampoco las buhardillas, ni las viejas cómodas, ni las maletas llenas de polvo encima de los armarios. Son sitios peligrosísimos, llenos de nuestros restos puestos fuera de la puerta y listos para jorobarnos entrando de nuevo por la ventana. Es inútil tener los ojos entrecerrados y las pupilas bien abiertas y atentas a todo. Hoy pienso que Luisa estaba bien defendida a nivel visual, pero no tenía defensas para una cosa oída, no se lo esperaba. Nuestras cosas, las cosas que forman parte de nosotros y que nosotros hemos intentado expulsar y exiliar, nos siguen, nos persiguen. El prefijo per en latino es multiplicativo, intensificativo, hiper. Nos persiguen hasta que vuelven a casa, es decir, adentro de cada uno de nosotros. Y antes o después encuentran una vía de entrada para reunirse con el resto de nosotros mismos. El hecho es que para reacogerlas tenemos que soltar alguna que otra lágrima, son reuniones dolorosas. Yo no volví a saber nada más de Luisa el Zorro, ni de los otros del tren. Han pasado ya bastantes años, y de alguna manera me sorprende mucho que me haya vuelto a la cabeza toda esta historia, que se había quedado olvidada durante mucho tiempo dentro de un sobre de la memoria, en una caja que estaba dentro de un cajón, de una vieja cómoda que estaba en el fondo del trastero, que estaba dentro, muy, muy dentro de mí. Todo el trabajo es acerca de oír y escuchar. La segunda parte es acerca de la escucha de la escucha de la escucha, o sea, la percepción del analista silencioso por parte del paciente. Y yo cito e intensifico de manera intencionada la célebre formula de Heide Feinberg para intentar llevar aún más allá la descripción de cómo la presencia del otro que escucha puede ser entendida en la sesión analítica. Hay muchas maneras de describir un silencio del analista, que corresponden en efecto a varios tipos de silencio. Intentaré trazar algunas configuraciones de estas aparentes ausencias de sonido, privilegiando el punto de vista, mejor dicho, de escucha del paciente. La primera fórmula es: el analista está callado. En términos objetivos es una ausencia de emisiones vocales que no implica una disposición interna determinada. A veces, los pacientes perciben correctamente que esta puede ser la expresión de una tensión interna del analista, sobre todo cuando emplea la acción negativa de inhibir la descarga de una tensión excitatoria, que, nel caso no hacerlo, acabaría hablando. El analista que está callado puede, por tanto, evocar la imagen de un animal agazapado y mimetizado que tiende una emboscada a su presa, conteniendo el impulso, más o menos como hacen los grandes felinos antes del ataque. O, en cambio, en un sentido menos dramático, puede traernos a la mente el surplus, yo no sé si en Latinoamérica se sabe lo que es, en los ciclistas en la pista, que son 3 vueltas de la pista, los 2 pistards intentan hacer pasar el otro para
después darle carta de repente, cogiéndolo por sorpresa en la segunda vuelta con una ranca estrellina. Somos en situaciones donde el sujeto analista se compromete en retener el impulso. Se trata de todas formas de situaciones antagónicas. El hecho de que uno permanezca callado no significa necesariamente que esté pensando ni que esté trabajando con el otro o para el otro. Y muchas veces esto se nota. Mejor dicho, este silencio podría estar indicando también una superficial actitud exterior, un cliché de maneras del tipo el análisis se hace así, de base imitativa, típico de un terapeuta en realidad inexperto y a su vez asustado. Este silencio se presta demasiado fácilmente a una coloración subjetiva persecutoria en la vivencia del paciente, sobre todo si el paciente ha llegado a percibir correctamente o por el refuerzo de sus distorsiones transferenciales a través de las corrientes tensionales del campo que de verdad el otro, más que abrirse a la escucha, está callado jugando al gato y al ratón. Segundo nivel, el analista espera. Esta es una disposición un poco menos incomprensible para el paciente, porque al haberle sido asignada la tarea de hablar, esto da sentido al silencio de la lista que resulta de esta manera menos inquietante. La tarea del paciente, formulada de manera explícita a través de la enunciación de la regla fundamental, se vuelve clara, aunque es difícil de desempeñarla con un interlocutor que está sentado detrás y que está en una posición intencional de espera. A un analista que espera se le percibe menos tenso que a un analista que está callado. No está tendiendo una emboscada, pero en cambio, de manera declarada y evidente, se espera un trabajo y una performance por parte del paciente. Por tanto, el analista es vivido como un interlocutor inevitablemente exigente, pero no regresivo, en efecto es así. Espero. Tercero caso más desfortunado. El analista realmente está en otro lugar, mentalmente. Esta contingencia, por supuesto que sucede, más allá del esperado, dejarse llevar hacia la condición de atmósfera de atención flotante. Evidentemente sería mucho mejor que esto no sucediera, pero ¿quién puede decir que nunca se ha perdido dentro de los propios pensamientos personales o nos ha quedado capturado fuertemente por algo que pasó en la sesión anterior? Cosa así. Se hace lo que se puede, no menos en el análisis que en la vida, pero también es verdad que en el 90% de los casos ese otro lugar acaba cobrando también un sentido, y no un sentido banal, justamente en relación con la sesión en curso, por lo menos por evitación de algo, aunque más a menudo se adquiere por significativas conexiones profundas que no siempre se hacen comprensibles en el momento. Pero a veces el analista no está fluctuando ni parcialmente, aunque sea muy marcada ni sintónicamente, más bien se encuentra realmente fuera de la habitación, el paciente se da cuenta. Gracias a qué señales se da cuenta. Existe un polo de microseñales acústicas y de validación recíproca en las comunicaciones subliminales y paraliminales emitidas y recibidas de manera interpsíquica que no se registra de manera consciente. Nada extraordinario, es una percepción natural, un intercambio de señales de recibimiento que permite sentir si el otro está sintonizado o si está a sus cosas. La mayoría de las veces esta percepción del polvo funciona más de lo que nos gustaría, pero los pacientes perciben dónde está el analista. Si el analista, frente a una pregunta del paciente, doctor, me escucha, si la lista niega la validez de la percepción de su parcial ausencia por parte del otro,
esto podría comprometer tal vez la confianza de base del paciente en la relación y en el trabajo. Ulterior nivel. El analista está aquí, no está en otro lugar. Siento que respira, que hace pequeños movimientos, que trajina con su agenda. Está callado, pero está aquí. Supongo que me está escuchando, yo soy el paciente que habla. Supongo que me está escuchando, pero no estoy muy seguro. Pero está y parece relajado. No cumple la acción activa de estar callado. Y tampoco parece que espere algo en particular. Quizá tampoco está muy focalizado el hecho de que yo, paciente, desarrolle alguna tarea. Percibo que está presente en la sesión, más o menos como se puede percibir a un coinquilino que vive en el mismo apartamento y que se está haciendo un café en la cocina mientras yo leo un periódico en el salón. Es decir, paso revista a mis asociaciones. Quizá también me está escuchando, ¿no? Pero en este momento no es el dato más importante. En cambio, sí es importante el que esté, como me está permitiendo sentir. Es lo que yo llamo la cohabitación en análisis, que es una fase particular, no hay interpretaciones, pero se convive. Nivel sucesivo. El analista me escucha. Lo percibo por sus mínimas reacciones, perceptibles sensorialmente. Noto que su atención se agudiza después de ciertos pasajes de mi discurso. Lo siento por una cierta suspensión de su respiración y por la evidente mayor concentración que se percibe por una menor micromovilidad corporal. Puede pasar que me envíe señales muy modestas pero conscientemente explícitas, como el famoso claro que puede ser dicho en mil maneras diferentes, suspiro, suspición, apresamiento, interés, pensamiento, verdadera señal de que lo ha recibido, que testimonia la voluntad precisa de confirmar la presencia del otro y su cercanía mental. Si después el analista rompe el silencio y decide decir algo, lo que dirá y el cómo lo dirá permitirá establecer el dónde está. ¿Desde dónde habla? ¿Está cerca o lejos? ¿Habla desde lo alto o se posiciona desde una compatible universalidad de la experiencia? ¿Cuánto de él hay? ¿Está todo entero o ha mandado ahí una porción, un avatar suyo, un representante suyo convencional, un objeto interno suyo sin el resto de él? ¿Qué es lo que ha entendido? ¿Qué es lo que puede poner a disposición para una operación compartida? Etcétera. A veces puedo sentir si escucha la manera en la que yo lo escucho cuando habla, la escucha de la excusa. En este caso por parte del paciente. Estadio sucesivo. El analista resuena. El concepto de resonancia es uno de los componentes potenciales de la contratransferencia y tal vez de la empatía, pero no es todo esto. Aquella persona que ha tocado una guitarra acústica conoce la diferente emoción que genera la calidad de la resonancia de la caja instrumental. Algunos instrumentos restituyen con particular generosidad el trabajo de construcción del sonido realizado por el intérprete a través de la percusión de las cuerdas, hasta el punto que el resultado sonoro puede llegar a ser conmovedor para aquel que lo ha producido. Por este motivo, una determinada guitarra puede ser literalmente amada por su generosidad al restituir. Cuando en psicoterapia se habla generalmente de restitución, se indica un complejo evento técnico y relacional a través del cual el paciente recibe una representación más clara y a menudo también se amplifica adecuadamente a aquello que ha representado, de tal manera que todo sea más evidente y mentalizable.
la resonancia interna del analista se puede percibir también por la calidad de ciertos silencios suyos, cuya elocuencia está determinada en parte también por su estado mental real, por caminos poco conocidos. Estoy excluyendo aquí de manera intencionada todas las añadiduras y distorsiones transferenciales de los pacientes, esas operaciones idealizadoras por las que el analista que está callado es supuesto saber, es supuesto entendimiento, es supuesta consonancia con una función consoladora para el paciente que se siente solo y que en un determinado sentido necesita alucinar con un objeto que corresponda a sus necesidades de base. En cambio, estoy considerando el hecho de que la efectiva capacidad de identificación de un oyente con la experiencia del otro que le habla es un dato psicosocialmente perceptible y que la restitución puede empezar inclusive en un régimen de silencio. Por ejemplo, a veces los pacientes pueden percibir de manera correcta y real, justamente a través de la calidad del silencio de su analista, si éste les está escuchando en una condición funcional de identificación concordante, siento las cosas como las sientes subjetivamente tú, o si está prevaleciendo una escucha y su consiguiente resonancia desde una posición complementaria por identificación con un objeto interno del paciente, siento las cosas como las sentiría tu padre o tu madre, o del analista, siento las cosas como las habría sentido mi analista. Al analista se le percibe presente en las funciones representacionales, pero también frío o cálido, cerca o lejos, a pesar de la eficiencia de sus funciones representacionales en un determinado momento. Y lo último nivel, lo más integrado, es que l'analista me escucha y trabaja conmigo. Cuando la cooperación analítica en sesión se convierte en una realidad suficientemente clara y conocida para el paciente, el cambio del mundo interno se estructura primeramente sobre la base de esta variación en la relación objetal de base. Esto significa que, a través de una progresiva introyección de esta relación saneada, también el funcionamiento interno del paciente evolucionará hacia una mejor capacidad de trabajo psíquico creativo. El problema específico que presento aquí es: ¿qué es lo que permite al paciente sentir que el analista está trabajando con él, aunque el analista permanezca callado durante un tiempo? ¿Qué contribuye a la hora de comunicar al paciente la percepción realista de la presencia integrada y funcional del analista, más allá de las comunicaciones verbales explícitas que éste le envía? Para intentar contestar por lo menos a esta pregunta, regreso con la ayuda de la memoria a mi experiencia como paciente. Nunca olvidaré la precisión de la primera intervención de mi analista, pocos minutos después del inicio de la primera sesión. Estábamos a principios de septiembre, todavía hacía calor, y la puerta de la terraza que daba hacia la colina estaba abierta para dejar pasar un poco de aire. En el silencio general, estábamos en una zona verde muy tranquila, el ruido a lo lejos de un martillo neumático, trabajando para quién sabe qué trabajos, insistía de manera fastidiosa, incrementando esa atmósfera ansiosa que yo experimentaba. Yo, neopaciente, estaba tenso como la cuerda de un violín. Poco tiempo después, el analista dijo con tono doméstico pero denso de significados complejos: parece el torno del dentista. ¿Verdad? Dice. Era cierto. Se lo confirmé relajándome de manera instintiva y sintiéndome comprendido, porque el torno del dentista contenía y vehiculizaba una multiplicidad de equivalencias simbólicas que me sirvieron de mucho en aquel momento. Esa comunicación tan sencilla indicaba que aquella persona que estaba a mis espaldas
se estaba metiendo en mi pellejo y que podía entender el miedo, la tensión y la indefensión de su paciente en aquella situación de inédita dependencia en la que había que mostrar el propio interior, la mente, como la cavidad bucal al dentista, a otro en condiciones de enorme asimetría. La manera en la que se me transmitió esa observación, por el contrario, sabía sonriente y compartido humanidad. En el fondo, esa comparación se le había ocurrido porque aquel ruido le había hecho el mismo efecto también a él. Y por cómo se había expresado, se traslucía que a él tampoco le había hecho gracia ir al dentista en otras ocasiones. Solamente mucho tiempo después, supe que antes de convertirse en psicoanalista, él había trabajado durante algunos años como dentista. Él estaba encantado, y así se le percibía, como haber descubierto también dentro de sí mismo aquella asociación tan acertada y por haber considerado que lo podía compartir de forma natural con su paciente. Su pensamiento había sido transmitido de hecho como universalmente compartido. No un «te parece el torno del dentista», sino «parece el torno del dentista», como si dijera «nos parece a todos», y también a mí que te estoy hablando. ¿Y qué decir de la transmisión de la polisemia, de la múltiple equivalencia de significados contenidos en aquella escena y comunicados en banda ancha al paciente? Hoy me pregunto, ¿por qué determinadas personas tienen el don de decir una cosa simple, vehiculizando en cambio una clara perceptibilidad de la riqueza de los significados con todos sus anejos? Claro está que esta capacidad de vehiculización compleja, psíquicamente polifónica, puede estar también al servicio de algo negativo. Cuando se insinúa algo, por ejemplo, no se dice, pero se deja entender, inquietando al otro con alusiones implícitas que entran por vías escondidas e insidiosas, por ejemplo, por vía anal, como hacen los mafiosos que son maestros en esto. El mafioso se acerca al otro, pone el brazo sobre la espalda y de manera muy gentil le recomienda como un amigo, te hago un favor, te digo, es mejor hacer de esta manera que el otro vive un sentido de miedo instintivamente, porque siente que hay una manovra de control y de intrusión anal. Se pone al interior del otro la amenaza. Entonces, esta capacidad polifónica no es siempre algo de bueno. Otros, en cambio, usan la alusión para simplemente no asumir la responsabilidad de una afirmación que les pueda comprometer. Otros también, de forma creativa y benigna, saben transmitir la riqueza potencial de contenidos en expansión, listos para ser descubiertos y usados a través de un sabio uso de los vacíos y de las pausas, que pone en marcha en la misma dirección el psiquismo del otro. Los actores de buena clase, como todos sabemos, dicen poco, pero evocan mucho. Según mi opinión, por lo menos una parte de esta realidad puede ser entendida tomando en cuenta, aquí hay un error en el texto, tomando en cuenta no la categoría de lo intra, sino de lo interpsíquico, o sea, de lo que se intercambia con el otro. Que es la capacidad natural o aprendida de abrir canales profundos de comunicación entre los seres humanos, que depende justo de haber podido vivir, repetir e introyectar esta experiencia en la que el mundo interno de uno se abre al contacto natural y no intrusivo con el mundo interno del otro. Una de las funciones de la análisis es justamente la de abrir o reabrir un poco cada vez esos canales a través de los cuales las cosas pasan de manera vivible, comprensible e intercambiable, aunque sin un particular clamor y sin tanta publicidad.
corto del tabaco. E in conclusione, session tras session, apprendi a contare con il lecho de che a un questo viera silenzioso, mi analista, resumendo los pasajes che explicava antes, estaba. Estaba de manera no escindida, escuchaba, la mayoría de las veces resonaba con su humanidad y dentro de sí mismo trabajaba conmigo. Así, cuando callaba, no parecía que simplemente estuviera callado, y menos aún que estuviera callado para pillarme en algún error, evacuando en mí toda la indignidad de la que coparticiparía ante un ideal persecutorio con un yo mal funcionando. La repetición de estas experiencias me enseñaba a percibir la calidad de aquel silencio, como creo que les sucede a los niños y a los animales cuando las cosas en la naturaleza van suficientemente bien. La progresiva introyección de este ambiente compartido facilita el acceso, y más tarde una cierta costumbre, a la dimensión interpsíquica. Y es esto lo que yo, por otro lado, intento transmitir a diario a mis pacientes y alumnos, como puedo, aunque todavía siento que no he alcanzado la calidad del silencio de mi maestro. En el final, la tercera parte clínica. Oír, recordar, elaborar. Quiero explorar las relaciones que transcurren entre el yo y el self durante la sesión, en el reexamen de una área traumática. Este reexamen que presento sucedió a través de la experiencia nuevamente auditiva. Describiré una condición de cierta escisión entre yo cognitivo y el self experiencial, que corresponde también a una parcial escisión psique-soma, ahí donde solo el cuerpo, a través de los sentidos, parece que puede recordar y después reavivar el hablar. Parece que la mente necesita de los sentidos y del cuerpo, contenedores de lo experiencial y sentido, para poder recuperar la propia totalidad y entereza. Lía, la paciente Lía. Lía es capaz de describir con mucha precisión el accidente de coche en el que 8 años antes, cuando ella tenía 19, se rompió la cadera, la médula espinal y las piernas, y en el que su novio Gabriele murió. Recuerda casi todo del accidente, hasta que entró en coma, estado en el que permaneció algunos días. Lo único que no recuerda es lo que había pasado tras el impacto tremendo con el otro coche en el interior de su coche, durante los 20 minutos larguísimos en los que tanto ella como Gabriele habían quedado entrampados cabeza abajo en un foso antes de que alguien los viera y pidiera ayuda. Tampoco recuerda con precisión cuando perdió la conciencia y entró en coma, pero sabe que ocurrió justo antes de que la sacaran del coso. Lía, una vez despertada del coma y pocos días después de la desgracia, explicó todo a la policía en el hospital de manera muy lúcida y su versión se valoró como real y convincente. Gabriel había bebido demasiado con los amigos en la cena. Estaba excitado como siempre le pasaba el sábado noche. Iban a la discoteca y ella sabía que no tenía que decirle que fuera despacio, porque él se habría enfadado y temía que pudiera ser mucho peor. Gabriele había superado los 140 km/h en una carretera secundaria. Detrás de la curva llegaba una Land Rover. Fue un impacto frontal. Tras el tremendo golpe y algunas vueltas de campana, el coche cayó al foso, donde fue visto con cierta dificultad por los primeros que fueron a socorrerles. Lía me narra el accidente con la misma lucidez durante la primera entrevista en la que me pide un análisis por razones profesionales. Tras el accidente, abandonó los estudios de Derecho y se hizo psicóloga.
ahora quiere ser psicoterapeuta. Desde el inicio del análisis no se hablará más del accidente y de sus trágicas consecuencias, excepto raras referencias de tipo legal, práctico, logísticas. Como muchas veces, no, esto no es exacto, como tal vez pasa en el análisis, cosas muy importantes dichas en las primeras sesiones desaparecen. Quedan en el fondo durante mucho tiempo y parece casi como si la pareja analítica las hubiera olvidado. Durante 3 años, Lía produce un torbellino de relatos que tienen como tema sus actuales historias amorosas, bastante agitadas, pero poco convincentes en el plano de la autenticidad y de la profundidad. Parece empeñada en construir, con un par de sucesivos novios, una relación que presenta enfáticamente cada vez como la definitiva, pero algo suena superficial en todas estas historias. Esta es una percepción mía muy clara. En general, estos primeros años de análisis se desarrollan de manera muy repetitiva. Ella me trae relatos de acontecimientos muy movidos, en los que yo me siento implicado solo hasta un cierto punto, y que producen el efecto de focalizar la atención sobre estos nuevos relatos, en un clima hiperactual, totalmente separado del pasado, que produce una sensación de bidimensionalidad. Yo estoy atento a mis posibles implicaciones transferenciales, desplazamientos de la transferencia sobre estas nuevas relaciones, etc. Pero lo hago más por mi deber, obligado por mi función, casi yendo a ello intencionalmente, de manera casi escolar, como buscar aquello que falta. Porque en realidad no consigo usar mucho el material en relación al vínculo entre nosotros dos. Si acaso me siento implícitamente llamado, más que otra cosa, a funcionar como un testigo contenedor realmente prepersonal, y mi contribución parece que consiste sobre todo en estar ahí, en estar. Además, tengo que reconocer que permanezco enganchado a esta red superficial de relatos. Y antes de que empiece la sesión me pregunto a ver qué habrá pasado hoy, como si fuera a encender la televisión de manera habitual y con modesto interés, para ver un nuevo capítulo de un reality. Pero estoy y siento una cosa, que la paciente le da una gran importancia a venir a terapia y a este estar mío, una importancia inclusive superior a quella che io sento che me merezco por lo que hago por ella. Curiosamente, con un poco de vergüenza, me encuentro pensando que por cómo me utiliza en el análisis y por cómo se contenta con nuestro trabajo, Lía parece menos inteligente de lo que yo en realidad creo que es en otras muchas áreas. En un ciclo de sesiones al inicio del 4º año, Lía se muestra realmente angustiada por la fase terminal de su perro, enfermo de un tumor. Lo cuida en casa y se ha planteado si sacrificarlo en el veterinario o no. En principio no se opone a esta posibilidad, pero algo la ha retenido y ella ha permanecido a su lado hasta el último momento. Y es justo después de la muerte de su perro, durante una dramática sesión que nos coge por sorpresa, que hay algo que se rearme en ella e che si riconnetta con il resto di essa. Lía sta desencajada per un elemento sensorial opaco, intenso e pesato, che le occupa la mente e che pare che llene la abitazione dell'analisi. La respirazione jadeante, pesata, agonizzante dell'animal in la ultima fase. Me habla di ello durante molto tempo in una sessione, con molto sforzo y con un sentido de evidente alarma interna, pero con la sensación de no poder quitar el pensamiento de eso. No puede hacer otra cosa que hablar de ello, aunque no quiera. Insiste, y poco a poco entiendo el porqué. Aparece la asociación que llevaba años intentando evitar. Era la respiración de Gabriel.
empieza a llorar de repente, desesperadamente, y habla llorando y gritando. Me acuerdo, tenía su cara cerca de la mía, hacía un ruido tremendo. Era la sangre que le subía y bajaba de los pulmones. Yo hablaba y gritaba, Gabriele, Gabriele, pero él no me miraba. Tenía los ojos hacia atrás y hacía un ruido, ese ruido. La sangre hacía burbujas. Era una cosa insoportable, insoportable. Lía ahora está gritando de una manera que da realmente miedo y yo estoy desconcertado. Me había esperado cualquier cosa, pero esto no, y nunca que se pusiera así de mal. Me refugio en un pensamiento técnico, me pregunto si el gritar de Lía es una modalidad histérica para impresionar al otro, quizá para tapar otra cosa más, pero siento que no es así. Ahora soy yo quien se está defendiendo. Lía sale de la sesión todavía desencajada, pálida y temblando, y yo creo imaginar, en lo que a mí me concierne, lo que tuvieron que sentir aquellas dos o tres personas que la recogieron del foso, así como los enfermeros y la policía. Aquí una paréntesis lingüística. Nuestra lengua italiana, tan rica en vocablos y matices, encuentra gran dificultad para diferenciar los niveles específicos de integración del funcionamiento mental consciente. En Italia disponemos de dos términos, cosciente y consapevole. Consapevole viene del latino con sapere, saber, che non si differenziano apenas, non hay una differenza clara. Io so che in castellano hay consciente con sin la S e consciente con la S. E parece che questo marca una differenza maggiore che in italiano. En cambio, la lingua inglesa ofrece un instrumento más. El Colin Scoville Essential English Dictionary propone con una concisión pragmática anglosajona, efectivamente essential, dos términos que se explican de una manera no banal para un formalista. Uno es aware. If you are aware of something, you realize that it is present or happening because you hear it, you see it, smell it or feel it. Literalmente, si estás aware, consciente con la S de algo, tú haces que eso esté presente, esté ocurriendo, porque la puedes escuchar, ver, oler o sentir. Conscious. Someone who is conscious is awake rather than asleep or unconscious. Alguien que está consciente está despierto en vez de dormido o inconsciente. Los dos vocablos ingleses parecen, por tanto, un poco más específicos que los italianos a la hora de distinguir entre los diferentes tipos y grados de participación del sujeto en el conocimiento. Está entre la prevalencia de las funciones cognitivas y representacionales del yo o de las condiciones experienciales del self y de su integración. En raras condiciones óptimas, el yo central en el sentido de Ferber del sujeto integra armónicamente los diferentes niveles y las diferentes funciones, componiendo una vivencia compleja que respeta y realiza el conjunto de potencialidades cognitivas de un ser humano. Más a menudo, y particularmente en condiciones traumáticas y postraumáticas, las personas se defienden de la experiencia padecida reprimiendo y sintiendo, perdiendo la integración natural entre el yo y el ser, y o disociándose en las funciones yoicas. ¿Cuánta realidad se puede soportar? Se preguntaba una colega italiana, Loredana Migrante, en un trabajo. Y durante el trabajo analítico, nosotros nos preguntamos no solamente qué mecanismos específicos de defensa están operativos momento a momento, sino también cuáles son el perfil y las condiciones generales del yo defensivo consciente e inconsciente,
que permiten el nivel posible de guardia de profundidad para ese paciente en ese momento, en el ámbito del proceso. Cuando el analista está en las condiciones de una buena integración personal y de un régimen intra e interpsíquico de contacto, puede percibir y representar empáticamente también la relación que sucede en ese momento entre el yo defensivo, el yo central y el self experiencial del paciente. Corto el trabajo. Paso. Volviendo al caso de Día, ¿por qué después de 3 años de análisis vuelve a florecer el trauma en la sesión experienciándolo? ¿Por qué aparentemente lo hemos olvidado durante 3 años? ¿Por qué el conocimiento cognitivo, informativo, conceptual del trauma se ha añadido la parte que faltaba, la de la vivencia emocional a través de la vía sensorial del oído, y solamente desde un determinado punto en adelante? La hipótesis más real es, según mi opinión, que para permanecer o para regresar constitucionalmente y funcionalmente entero, el paciente necesita en primer lugar el soporte de un objeto que sea capaz de compartir, aunque sea indiferido, como pasa en el análisis, los contenidos sensoriales y emotivos de la experiencia traumática inelaborada, de la que el paciente mismo es un portador no integrado. El compartir no equivale a la comprensión, pero es un precursor necesario. Yo no puedo saber si Lía entró en coma exclusivamente por razones neuropatológicas, edema cerebral, etc., o también porque no podía contener y soportar más toda aquella realidad insoportable. Pienso en un coma defensivo necesario para proteger a Jorge. El cuerpo, el self, se convierte en los depositarios de la experiencia esimada. Sé que Lía quedó atrapada cabeza abajo, de hecho sola, durante un determinado tiempo, con su novio que estaba agonizando y que ya no le respondía, y que después en el hospital recuperó una lucidez reconstructiva que resultó adecuada y satisfactoria para los investigadores. Tengo motivos para pensar que Lía estuviese mentalmente lúcida durante aquella declaración, pero ya no estaba integrada en la relación yo-self. El self quedó cabeza abajo, y yo se ausentó arrasado por la angustia. Yo creo que Lía inconscientemente tomó el camino escolar profesional psicoterapéutico, sobre todo para recuperar el sentido subjetivo de aquello que le había ocurrido. Y considero su elección profesional como una elección de camino sensata en el sentido que tiene un sentido. Creo que los primeros 3 años de análisis fueron necesarios para que Lía pudiera regresar al lugar mental del accidente, en unas condiciones determinadas que la permitieran aguantar el impacto con un sentido de muerte casi indecible, que no era el de ver a un muerto, sino ver y sentir a una persona querida que se está muriendo. Pienso que en estos 3 años iniciales la pareja analítica ha coexperimentado y compartido sobre todo un coma defensivo que ha consistido en excluir la profundidad mientras se esperaban desarrollos de la relación analítica necesarios para un posible despertar. Imagino que para Lía estos 3 años pueden haber servido para reasegurarse acerca de quién la estaba acompañando en la revisita del área traumática, que no dijera, no pienses en ello, como muchos médicos, neurólogos, con una medicación que tampona, o que no hubiera ante una escena terrible. El acompañante tenía que probar que era un compañero de viaje sólido pero prudente, que no fuera a 140 km/h, ni siquiera en análisis, que no corriera ad abrir el paquete traumático prematuramente. El interlocutor que necesitaba no tenía tampoco que limitarse a preguntar burocráticamente los detalles para hacer un informe preciso. Tenía que aceptar sentir, incluso a pesar suyo, aquella respiración agonizante y
que saben ponerse por lo menos en los zapatos del sujeto. Un objeto co-sujeto, capaz de compartir por lo menos un poco las vivencias más difícilmente tolerables, como en un sistema de datos comunicantes, sin que se realice por otro lado un trasvase total, una evacuación completa del uno al otro. Estoy tocado por otro elemento del cuadro clínico, los movimientos reintegrativos dirigidos a retomar contacto con aquello que ha sido escindido y proyectado lejos sideral, son siempre impresionantes y siguen recorridos inesperados, justamente por ser inconscientes. Al perro de Lía lo tuvieron en casa hasta el final. Conociendo a Lía, que es un tipo de mujer muy práctico, no creo que haya sido insignificante no haberle querido sacrificar con la ayuda del veterinario, porque le quería mucho y ha sufrido muchísimo viéndole sufrir. Pienso que si el análisis hubiera estado en un estadio anterior, el perro de Lía habría sido sacrificado. Ella lo abrazó mucho en las fases finales. Hizo lo que no pudo hacer con Gabriele. No se trataba solamente de pasar de cabeza abajo a cabeza arriba. Necesitaba también reencontrar sus brazos para llegar a tocar al otro, brazos emocionales que había perdido. Y yo también tenía que ser colocado en condiciones de tocar a la paciente, como hacen los enfermeros en las unidades de reanimación cuando el paciente está en coma o semicoma, con las equivalencias relacionales que son propias de nuestro trabajo en sesión. 3 años en un análisis no son muchos, pero tampoco son pocos. ¿Qué ha pasado interpsíquicamente, ya que interpersonalmente como individuos enteros no ha pasado mucho entre nosotros en ese periodo? ¿Qué discreta revelación, qué procesos nutritivos poco llamativos o inclusive qué funciones basales contenedoras de pertenencia prenatal pueden haber trabajado silenciosamente para poder hacer posible o inevitable en un determinado momento el reencuentro con el trauma? Y que puede haber permitido el paso desde una consciousness defectuosa e incompleta, pero protectora, en cuanto anestesiaba parcialmente a nivel del self, a una awareness integrada y humanizadora, obtenida pagando el precio de reatravesar primero la angustia y después el dolor. Estas preguntas quedan en suspenso, por lo menos en cuanto a lo que a mí me concierne. Sé de manera certera que la parte sensorial del pensamiento, el principio del pensamiento, le resulta más fácil pensarla a un niño que a un adulto. Nosotros, en el análisis, la reencontramos en un adulto y antes de darle un significado, tenemos que aceptar, escucharla y sentirla. Gracias por la atención. Depois dessa conferência tão tocante, não só pelos casos, pelo caso da Luísa, histórias da Luísa, pelo caso da Lia, também pelo senhor tornar claro alguns aspectos que vivemos no tratamento, nem sempre conseguimos dar nome, como estamos trabalhando, a questão do silêncio. Então, tudo isso de verdade, eu passo a palavra para a Viviane, que vai fazer um comentário sobre o trabalho do doutor. Bom, pessoal, como vocês viram, eu tenho uma tarefa grata e ingrata, porque o trabalho do doutor Bonini abre um leque imenso de questões para a gente pensar, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista técnico. Em segundo lugar, porque um comentário sempre, de alguma forma, empobrece o que eu acho que o trabalho e a capacidade do doutor Bonini de nos transmitir através da forma dele. Escrever imagens. Eu acho que todos nós vimos a Luísa, todos nós ficamos com vontade de ir para Bolonha, nós imaginamos e vivemos isso juntos, imaginamos uma primeira sessão de análise, vivemos intensamente junto. O humor, se vocês perceberam, tem um humor nessa escrita,
Então, eu acho que isso nos remete diretamente para uma das primeiras questões que eu acho que o trabalho traz. Eu acho que nós, como analistas, estamos sempre atrás de tentar transmitir para os nossos pacientes o quê e como. O que que nós queremos transmitir e de que forma nós queremos transmitir. Você sabe que, obviamente, o conceito de interpretação, que é sempre considerada nosso grande instrumento técnico, privilegia no seu conceito tornar o conteúdo latente manifesto. A ideia do conteúdo, daquilo que a palavra veicula, assume o papel, digamos, tem um papel central. Eu acho que a gente pode dizer, e não vamos aqui discutir teoricamente, que a evolução do pensamento da teoria e da técnica psicanalítica foram trazendo mais para o centro a importância das emoções, não só do verbal. Isso sempre esteve presente na psicanálise, não é que tenha sido uma descoberta, não é isso. Mas a gente pode pensar que houve um deslocamento no sentido de uma centralidade maior, não tanto para o conteúdo, mas justamente para o clima emocional, que é o que vai, no final, definir como as mensagens vão ser entendidas. O Dr. Bruini nos dá um exemplo disso, das quase infinitas maneiras em que um silêncio, que é a mesma coisa, vai poder ser entendido e compreendido. E com as palavras, né, se passa uma mesma palavra, uma mesma frase, dependendo do envoltório, dependendo do contexto, vai ter um sentido completamente diferente. Uma das coisas que me chamou a atenção é como ainda, né, nos parece misterioso. Eu digo porque tem ainda, está presente no texto, a poeira dos microsinais acústicos, o mistério, o que os animais nos ensinariam. Então é impossível a gente não pensar em como ainda nos soa misterioso, que não é da ordem, da lógica racional. Como se a gente esquecesse com muita facilidade a nossa origem, né, e os recursos do que é animal, tá, e ainda hipervalorizássemos. Eu tenho a impressão que ainda há essa tendência, né, de idealizar o que nos diferencia dos outros mamíferos e não o que nos iguala. Acho que é uma tendência nessa direção. Acho que o estudo da intuição e da empatia, que eu acho que o senhor tem também estudado, trata, em linhas gerais, de poder estudar, e acho que a gente precisa estudar essas várias formas em que se estabelecem os canais de comunicação, que são que, no final, vão dar sentido, vão definir como é que as várias mensagens vão ser entendidas. Felizmente, eu digo felizmente porque tem um momento em que o Dr. Bruini coloca no trabalho uma frase, um comentário da Anna Freud, em que ela diz que, por desgraça, nós temos que também tolerar que nós estamos implicados nesse processo todo e que nós, bom, e que nós vamos fazer, seria melhor se a gente não precisasse, mas infelizmente estamos implicados. Então, de alguma forma, eu acho que felizmente nós estamos implicados, e acho que o trabalho do Dr. Bolaini torna claro na descrição. Então, acho que a gente poderia dizer, felizmente, nós todos passamos por todos esses tipos de silêncio, o que de alguma forma nos torna, e torna o processo, eu acho, psicanalítico mais humano, torna mais próximo e torna, de alguma forma, mais humanizado. Bom, mas tudo isso que eu estou colocando é para trazer talvez uma das primeiras questões para que o senhor possa colocar. Porque nós temos percebido nas nossas discussões que nós temos conversado com os pacientes de uma forma diferente. Talvez se interpreta menos e se conversa, cada vez mais se conversa. Isso está presente em todo o texto, na forma de escrever, no relato. Então, uma das perguntas seria, talvez, que características o senhor imagina que teria que ter? O Bion se dedicou a estudar isso muito, ele falaria da linguagem de êxito, enfim, mas outros autores poderiam falar de outra maneira. O que caracterizaria um tipo de linguagem
a gente teria que poder buscar. Claro que eu trago essa pergunta porque o que veio junto é: isso pode ser desenvolvido? Isso pode ser ensinado? Quando a gente pensa em formação psicanalítica, em que medida a gente estuda autores, faz supervisão, mas em que medida essa possibilidade, não só da sensibilidade de capital, que não é da ordem do racional, mas de também poder transmitir isso numa linguagem que possa criar um clima em que isso possa ser de fato compreendido e compartilhado, que é uma palavra que está presente muito no texto. Então essa seria uma das minhas primeiras colocações. Uma outra questão, o senhor coloca muito os órgãos dos sentidos. É inevitável a gente deixar de pensar nas colocações do que o Byron diz, que justamente para a gente captar o que é da ordem do inconsciente, justamente a gente teria que abrir mão da percepção sensorial. Então eu trago isso porque eu acho que a gente precisa discutir essas questões. A gente tem pensado muito, agora o congresso da FEPAL vai ser sobre o corpo, em que medida pode haver uma idealização do que se afasta do sensorial e vai apenas para a ordem, né, das ideias, uma ideia platônica. Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa discutir e esmiuçar entre nós. Então, essa seria, porque no seu trabalho há uma valorização do sensorial. Eu não digo que isso deva ser desvalorizado, é só qual é o nosso instrumento, se o que nós queremos perceber não é da ordem, da lógica racional, se não é isso que nós queremos, né? Que tipo de instrumentos a gente tem e como a gente pode, né, desenvolver esses instrumentos. Demais. Uma outra questão que foi discutida também na nossa reunião preparatória aqui, que eu acho que seria interessante, porque tudo isso que a gente está falando nos remete para a questões ligadas à intersubjetividade, às noções de campo, que estão presentes em todo momento no seu trabalho. Mas o senhor faz uma distinção entre psíquico, intersubjetivo e interpessoal. Claro que nós já lemos algumas coisas, já em termos teóricos, de alguma forma, mas fica ainda, eu acho, que uma questão que talvez o senhor possa nos esclarecer melhor, se de alguma forma não seriam só maneiras diferentes de descrever intersubjetividades. Mas como a gente vê que, que é importante seu trabalho, fazer essas distinções. E claro que aqui o nosso interesse não é teórico, não é só uma questão de ficar discutindo conceitos, não é isso. Mas como o senhor enfatiza isso, eu acho que seria importante, talvez, podermos esclarecer e qual é a utilidade que o senhor vê clínica em poder estabelecer essas diferenças. Eu vou deixar algumas coisas de fora, porque nós não somos. Bom, agora vamos para a vinheta clínica, porque eu acho que ela também nos dá a oportunidade de a gente pensar em questões teóricas e técnicas, claro que não a respeito da Lia. Da Lia tem uma emoção nesse caso, que eu acho que vocês sentiram, que fica transmitida, mas eu acho que a gente pode aproveitar esse relato do caso para a discussão de algumas questões. Eu vou trazer só poucas, mas na página 16, tem uma parte que o senhor coloca e fala de um relato hiperatual, totalmente separado do passado, que produz o efeito de focalizar a atenção nesses novos relatos, dos casos, enfim, como uma novela, está muito claramente descrito. Claro que eu entendo que isso é mais uma forma do senhor tentar descrever um tipo de comunicação da paciente. Mas o que eu acho que nós poderíamos aproveitar é para discutir a questão da temporalidade numa sessão analítica. Porque se a gente imagina que trabalha com um tempo inconsciente, um tempo do processo primário, na verdade, cada fragmento traz condensado todas as temporalidades. Então, aqueles relatos atuais
de alguma forma trariam, a gente poderia pensar, né, que eles trariam condensados passado, presente e futuro. Porque isso faz com que a gente pense, será que nós continuamos de alguma forma presos em buscar um passado, localizado temporalmente no passado, e não o que está vivo desse passado, presente em qualquer relato. Mesmo que o paciente esteja falando de passado, de futuro ou de presente. Bom, e uma outra questão que eu tenho a impressão, talvez de questionar, porque eu acho que todo o seu relato vai, não talvez no sentido do que está numa frase que lhe chamou a atenção. Nos 3 anos iniciais, a dupla analítica co-experimentou e compartilhou, sobretudo, um coma defensivo que consistiu em excluir a profundidade. Eu acho que isso nos dá a oportunidade de pensar o que é profundo em psicanálise. O que a gente vai considerar? Eu fico pensando, e eu acho que de alguma forma está presente no que o senhor diz, não teriam sido justamente esses 3 anos os mais profundos. E a explosão de emoção, o resultado de todo o trabalho, na verdade, lembra muito a descrição do Winnicott do falso self é uma seca, que fica todo um tempo vendo se pode confiar, e o senhor escreve sobre o silêncio, que eu não ia 140 por hora, e que depois, bom, depois, digamos, a parte principal do trabalho foi feita. Talvez a mais profunda de todas, a criação da confiança. Não que o resto do trabalho não seja importante, mas talvez a parte mais essencial. Mas, enfim, a questão é o que nós pensamos que seja profundo. Tá? Já vou terminar. Estou correndo. Eu só não queria deixar de trazer, porque como tem muito a questão do trauma, então eu acho que o caso nos permite levantar N questões a respeito do trauma. Mas só algumas, assim, que de alguma forma, eu tenho a impressão de que o trauma esteve presente o tempo inteiro, pela ausência. Pela ausência e por ele não poder, inclusive, estar sendo falado. Então, é a presença pela ausência. Ele não poder estar ali. Essa ausência estava extremamente presente. E uma outra questão, nós andamos estudando trauma bastante. O que é o traumático, exatamente? Porque, às vezes, quando há essas questões traumáticas, concretas, elas podem servir, não estou me referindo ao caso da Lia nesse momento, mas mais como questões da gente pensar. Porque podem servir como armadilhas, porque é como se elas puxassem pelo impacto e trouxessem como se ficasse... Bom, isso é o traumático. O acidente em si, vamos pegar esse caso, e ter visto uma pessoa querida morrendo. De maneira nenhuma eu vou dizer isso, não é traumático, não é. Mas nós não temos certeza. O que foi o traumático nesse caso? Foi ver o namorado morrendo? Foi o medo de que ela fosse morrer ali junto? A carga de ódio, talvez, dessa pessoa que quase matou ela? Uma enorme questão, se abre um leque de possibilidades enormes. Então, eu acho que isso só para a gente poder deixar claro, porque às vezes o trauma ele fica colado no fato. E isso pode, às vezes, nos cegar. Porque eu fiquei pensando, a linha inteira, fora o acidente, que obviamente foi gravíssimo, a linha inteira. A pessoa que viveu esse trauma, a vida dela, as questões da vida dela, o risco talvez da gente poder se cegar em situações que são muito intensas. É isso, pessoal. Obrigada. Amplia e profundiza e faça mais completo o quadro. As perguntas são muito adequadas para este mundo. Eu creio que quando Bion explora
na relazione di intercambio l'uno all'altro, parlando, sì, io esplorando campi o i sus passages, habla in altri termini della stessa cosa, e acerca del poter o non poter insegnare questo, io non so che dire, perché possiamo experimentar, coexperimentar, è algo che tiene una complessità infinita, non sento di tenere nada a insegnare solo per insegnare, però penso che nella relazione con l'oggetto se juega un desarrollo fondamental también acerca esta capacidad interior de contacto, o sea que se puede introyectar algo que pasa entre dos personas, y este pasaje permite que de lo interpsíquico se estructura lo intra también. Porque, por ejemplo, si conceptualizamos la manera del yo de tratar con el self, de tocarlo o no tocarlo, sentirlo o no sentirlo, es muy parecido a cómo una mamá toca o no toca un bebé, trata o no trata. Entonces, yo creo que sea sobre todo en la fase primaria. Pero también sabemos que hay pasajes subsiguientes en la vida que pueden reabrir ocasionalmente los canales interiores del uno al otro. El análisis tiene esta potencial capacidad de reabrir canales profundos a través de la regresión, a través de la relación. Para ser claro, yo creo que las polémicas entre los analistas que hablan solo de pulsión y los que hablan solo de relación no tienen sentido. Acerca de los perros, el capítulo sobre la relación con los perros en mi libro Pasaje Secreto tiene un título que es Mi perro no conoce a Cartesio. O sea, la distinción sí que soma, sí, pero tiene una integración que se abre. El intersubjetivo, el interpsíquico, el interpersonal, esto es un tema que me apasiona. En el otro trabajo que yo envié se habla de esto. En síntesis, la persona es alguien definido en sus elementos de identidad personal complejiva y puede ser comparada la interpersonal, la relación interpersonal, a abrir la puerta y encontrar el otro todo entero, pero este otro tiene una identidad fuerte exterior. Esto no significa que la tiene interior y que es en contacto integrado. Con un peligro, porque hay mil excepciones, afortunadamente, yo digo que al nivel de persona, con identidad cierta, un pasaporte que dice quién es, etcétera, etcétera, las ideas más claras, muy frecuentes, las tienen los ingenieros, que hablan de un nivel secundario, o sea, proceso secundario, nivel racional, muy definido. Pero esto no significa que son en contacto con otros niveles de la misma manera. El sujeto es alguien que tiene un contacto, o tiene, no necesariamente un contacto, tiene un self coeso, invertido narcisisticamente, y muy frecuente los artistas tienen esta característica. Esto no significa que a un nivel de persona están definidos muy bien,
há muitos artistas que estão definidos muito bem, mas não é específico. O específico do artista é de ter um self coeso com continuidade e com uma inspiração subjetiva caracterizada e ao longo do tempo. O interpsíquico é algo diferente, porque não é um estado do indivíduo. É algo que se ocorre entre duas pessoas. É um passagem do interior de um ao interior do outro, em uma situação vivível. É algo tendencialmente sano. E é algo que se ocorre entre a mamã e o bebê, entre uma pareja, entre analista e paciente, quando as coisas vão bastante bem. E eu estudei particularmente os equivalentes psíquicos de las mucosas, porque as mucosas são a parte do corpo que faz passar, mais ou menos, coisas interiores de um ao interior do outro. A boca, os órganos de acoplamento e também a zona anal na relação primária da mamã com o bebê, onde a caca do bebê é um elemento de intercâmbio que pode ser evitado ou celebrado, etc. As mucosas são a via de passagem. Podem ser secas ou úmidas. Podem impedir ou facilitar o intercâmbio do interior ao interior. Há equivalentes psíquicos. Então, para os analistas, é importante reconhecer o nível de relação e de profundidade, último ponto, que permite o interpsíquico, ou que se transforma em transpsíquico quando há uma intrusão, quando há uma violência, quando há algo que não é vivível e que se faz traumático. El hiperactual separado do passado é um ponto muito interessante, porque eu comparto plenamente a ideia que muito frequente se condensa no passado, no presente e no futuro potencial. E há casos, situações, onde o evitamento é mais importante que a condensação. Ou seja, não se pode apreciar bastante a compresença do passado, do presente e do futuro potencial fantástico, anticipatório, que se desenvolve no interior ou que se repite no momento. Neste caso, me parecia que estava mais no nível defensivo que no nível condensatório. Apesar que também a condensação pode ser efetivamente um excesso de condensação, que é algo de patológico. E, da último, o traumático. Você põe um problema importante. Por quê? Por exemplo, muitas pessoas vivendo o mesmo que outras são em condição de elaborar melhor e outros não podem. Que é o traumático? Se pensamos na Shoah, pessoas saíram de uma maneira integrada, dolorosa, profunda. Outras não. Em situações parecidas, por o que se poderia dizer. Hablo de traumas coletivos enormes. Então, a questão que você põe é muito importante, eu não conheço a resposta, mas acho que é importante reflexionar. Dr. Bolognini, nós estamos adiantados da hora, então se nós temos dois inscritos, vão ser as únicas duas perguntas que vamos poder fazer, porque são ideias. Então, primeiro o Paulo, depois o Favaro, eu peço que sejam muito sucintos. Certo, não? É um prazer encontrar. É um prazer te encontrar aqui. Primeiro foi um prazer ler o trabalho, depois foi um prazer ouvir o trabalho.
são duas experiências diferentes. E eu me lembrei de um colega que pertenceu às duas sociedades, porque eu também queria cumprimentar as diretorias das três sociedades por essa atividade. O Dr. Luiz Mostardeiro foi um colega que pertenceu às duas sociedades de Porto Alegre. E ele costumava dizer que todos os trabalhos psicanalíticos têm um componente autobiográfico. E esse trabalho, me parece que, entre tantas leituras possíveis, uma delas muito bem feita pela Viviane, mostra o ciclo vital de um analista. Desde o tempo em que ele era um jovem médico, que já tinha a sensibilidade de observar fenômenos grupais e individuais, Luiza Raposa, até o início da sua análise, e depois como um analista capaz de fazer uma relação tão intensa com essa paciente. E uma das coisas importantes, entre tantas, é a questão da Licati. Quanta realidade é possível suportar? E aí isso se relaciona com o traumático. E me parece que no caso aqui tem uma coisa que eu, quando li, eu pensei, e agora pensei de novo. Foram precisos 3 anos de convívio, um encontro da pessoa que sofre o trauma com um objeto progressivamente confiável para que toda aquela situação traumática viesse à tona. Mas será por acaso as coisas do inconsciente? Será por acaso que o teu analista falou aquilo sobre o ruído da broca de dentista, sendo ele o antigo dentista? E será por acaso que o trauma só reemergiu quando ela estava cuidando do cão, do moribundo, sendo que o analista é um grande conhecedor e amante de cachorros, perros? Em que medida esses aspectos pessoais e do campo vão se juntando e criam um momento específico da relação analítica em que ela pode reviver tudo aquilo? Mas eu me lembrei dos teus trabalhos sobre a intimidade, sobre a relação com os cães e também da família institucional e fantasmática do analista, que aí tem um exemplo muito lindo de como evolui um analista ao longo da sua carreira. Questão, o Cláudio ainda não tinha falado, de certa maneira, ele trouxe a mesma problemática que me ocorreu. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a Boloim pela bela conferência que ele trouxe, e como não podia deixar de ser, o presidente da IPA nos dá uma amostra de uma psicanálise do século XXI, que se distancia cada vez mais daquela psicanálise que se pressupunha decodificadora do inconsciente. Essa é uma psicanálise muito menos decodificadora e mais evidencial. A questão que me ocorreu é que nos dois casos, se bem que a Luiza não era um caso, era uma amiga, mas nas duas situações, há um evento na vida das pessoas que promove alguma mudança. Uma mudança de um conhecimento conscious to aware, né? Então, eu fiquei com uma pergunta que não temos a resposta, a não ser na base da especulação, da imaginação: como seria a análise de Lia caso não houvesse um cachorro e uma morte do cachorro? Eu creio que algo outro havia permitido algo. Eu não sei. Però l'inconsciente encuentra infinitas calles per arrivare al soggetto, al consoggetto, reingressare in si mismo, nella persona. È incredibile come la situazione della vita si inventa per permettere non solo
el volver de lo reprimido, sino lo que es más muy interesante, el volver de lo escindido, del siderado, de lo que estaba infinitamente lejos, y que vuelve. Vuelve de todas maneras. Hay la genial invención del volver. Yo creo que estamos integrando los aportes de las generaciones analíticas previas, un poco año por año. Cuando se hablaba de identificación colectiva, había el mundo psicoanalítico dividido en dos partidos, esto no es psicoanálisis, hoy todos aceptan, tratan, utilizan este concepto. Lo mismo se realizó con el enactment, lo mismo se realizó con la contratransferencia hace un siglo, etcétera, etcétera. Entonces, la comunità psicoanalítica parece una mente che necessita di un tempo per integrare los ramos del arco del quale Freud è il tronco. Però è un processo che procede de spazio, necessita tempo. E la escisión, in mia opinione, è una parte importante del futuro del psicoanálisis, dello studio della escisión, della dissociazione e la reintegrazione. Il futuro del psicoanálisis, in mia opinione, resumo, è integrativo. Quiero agradecer a todos por venir por esta muy bonita conferencia, también por las palabras a respecto a psicoanálisis, acho que assim, final bastante alvissareiro para nós, bastante estimulador. Queria agradecer a Viviane pelo belíssimo comentário, né, que nos trouxe uma série de questões que infelizmente o tempo não nos permite. Também eu queria fazer um agradecimento em nome da diretoria da sociedade aos colegas da Brasileira, Sociedade Brasileira de Sociedade de Porto Alegre. A gente trabalhou muito integrado para fazer essa atividade. E amanhã continua, então, na Brasileira, na Sociedade Brasileira de Sociedade de Porto Alegre, às 8h30, né, com uma outra conferência do Dr. Bolognese. Tá? Também queria agradecer ao nosso corpo de funcionários aqui da sociedade, que trabalhou intensamente para organizar essa atividade. E agradecer a presença de todos, né, para poder ouvir o Dr. Bolognese. Sim, amanhã. Obrigado a todos.